Bueno, mira, esto es muy sencillo. Bueno, por acá tiene los sensores, ¿no? Esto es un LED nada más que te va a mostrar que está activado. Son autónomos con una batería de 9 volt, ¿no? Hay algunos sistemas que vienen para conectarlo a una red, a un sistema central, y avisan a la red. Esto lo que va a hacer es apenas empieza a sensar el monóxido de carbono, va a empezar a sonar. Y siempre tenés que controlarlos más o menos de que la batería esté todavía con carga. Por eso el mecanismo es muy sencillo. Lo aplicás a cierta altura, en el techo, en una habitación donde haya mucha ventilación o por lo general por donde o lo que donde querés sensarlo. Lo aplicás en medio del centro de la habitación y listo. Ese es el funcionamiento.